todos, al igual que mis compañeros, los adultos que estamos aquí participando en esta actividad, he quedado absolutamente maravillado de la capacidad que tienen ustedes para poder responder las preguntas sin tener ni un libro, ni una nota, ni un guión, lo que demuestra que han adquirido una capacidad fundamental, que es la de la comunicación. Coincido con el maestro que habló de las condiciones precarias en que funcionan nuestras escuelas, pero son las condiciones precarias de las comunidades en donde las políticas sociales públicas han fracasado. Teotlaltzingo, por ejemplo, es una comunidad a donde recientemente llegó el camino y más recientemente llegó la luz eléctrica. Todo eso tiene que entrar en la balanza cuando hablamos de nuestras escuelas secundarias. La precariedad no se va a revertir construyéndole las aulas del modelo que se llamó CAPS, porque serían un lunar en una comunidad marginal. Donde trabajan nuestras escuelas son los espacios que la comunidad dispone para nuestras escuelas, dejan de usar para un fin y lo destinan para otro fin. Para nosotros eso es altamente satisfactorio y hacemos esfuerzos porque finalmente pueda construirse un modelo de escuela no tradicional. A nosotros no nos sirven las aulas de CAPS, porque no trabajamos como trabajan todas las escuelas para las que se concibieron las aulas de tipo nacional. Necesitamos un modelo especial que responda al tipo de trabajo por equipos y por colectivo. Hay que señalar que en todo lo que hemos escuchado y observado se nota un vínculo estrechísimo con los entornos naturales en donde están ubicadas las escuelas. Eso explica en gran medida por qué los proyectos privilegian esa relación estrecha entre el sujeto colectivo y la naturaleza y el entorno. Es claro también que las lenguas originarias circulan libremente en nuestras escuelas y que muchos de los estudiantes que llegan a las secundarias no saben escribir su lengua, obviamente tampoco leer, y que cuando terminan, algunos de ellos aprenden a leer y escribir sin que reciban nunca una sola clase de cómo hacerlo. En nuestras escuelas no hay clases, hay proyectos de aprendizaje y hay otras formas de construir conocimiento. Me llamó mucho la atención la fuerza de las imágenes, y en la fuerza de las imágenes, sobre todo cuando hablamos de los videos, el lenguaje corporal de los alumnos. Si somos cuidadosos, podemos observar que relajados o están absolutamente tensos, y los delata su rostro y los delatan sus manos. Esta lectura del lenguaje corporal para mí fue fundamental para entender las presiones a las que se somete el alumno en este planteamiento de la secundaria comunitaria. Y quiero subrayar también que hay un protagonismo femenino muy fuerte. En todas las imágenes vemos una cantidad muy importante de mujeres inscritas en la escuela secundaria. Eso no sucedía ni ha sucedido. Ahí se está rompiendo y se está minando el asunto del tratamiento de género que vienen arrastrando como parte de una tradición de autodefensa las comunidades originarias, no solamente de México, sino de todo el mundo. Creo que lo que los alumnos nos
nos dijeron son los caminos de construcción de conocimiento y los procesos dialógicos que emplean para construir este conocimiento. También eso explica la preferencia que se tiene por la entrevista y por el portador de conocimiento. Sin embargo, la entrevista no termina en la entrevista. La entrevista termina siempre en un texto que resume la entrevista y en un conocimiento que se confronta con el conocimiento occidental. Pero tenemos que hacernos muchas preguntas, los que estamos aquí y no hemos estado tan cerca de la secundaria. Si muchos de ustedes observaron en todas las escuelas, hay un acervo bibliográfico que incluye, por supuesto, los libros de texto oficiales de la escuela secundaria, que no nos sirven de mucho porque en ninguno aparece la vida del indígena, porque está excluido de la visión nacional homogénea. Y cuando queremos, por ejemplo, saber del maíz, el libro de biología no habla del maíz, y menos de las variedades de maíz que tienen nuestras comunidades. No nos sirve mucho ese material y entonces tenemos que recurrir a otras fuentes de conocimiento. Esto plantea el dilema de la escuela tradicional contra la escuela comunitaria. Nosotros no vamos a tener uniformes. Nosotros no vamos a tener escolta. Nosotros no hacemos homenaje a la bandera a cada uno. Sin embargo, eso no nos hace menos mexicanos. Y sí participamos en el desfile del 15 de septiembre del 20 de noviembre. Lo que hacemos es no perder tiempo ni estar fomentando los rituales cívicos que se construyeron en la época revolucionaria para la construcción de la identidad nacional. Nos importa la identidad comunitaria, nos importa la biografía comunitaria, en contra de la biografía escolar que propone el gobierno mexicano. Somos una modalidad, como dije en la mañana, que navega al filo del naufragio, porque llegará un momento en que lo que hacemos está basado precisamente en la liberación del sujeto alienado, se va a convertir en un conflicto para la autoridad y van a tratar de desaparecer. El tránsito de la primaria a la secundaria para nosotros es un tránsito lleno de tensiones. En la primaria el alumno no tiene para la palabra, el que tiene la palabra es el maestro, el que sabe es el maestro. En la primaria hay una disciplina, te sientas aquí y si te vas a ir al baño me pides permiso y si quiero te doy y si no quiero no te doy. El que manda, el que tiene toda la autoridad es el maestro de la escuela tradicional. En la secundaria comunitaria eso no sucede. Hay un planteamiento de absoluta libertad en el que se recrea y se potencializa la posibilidad de fortalecer la identidad colectiva, esa del sujeto colectivo a la que nosotros aludimos constantemente. Oigo con atención las preguntas que se han hecho y el proceso de equidad de género aquí está presente. Pero esta presencia de las mujeres en las escuelas secundarias finalmente va a minar ese conflicto de género que existe todavía en nuestras comunidades originarias y no duden que alguna de estas niñas llegue a ser autoridad en su pueblo. Oigo a Soberanes preocupado, proponiendo algunas cosas, pero la secundaria no puede convertirse, nuestra secundaria no puede convertirse en enfermería social del fracaso de las políticas sociales y gubernamentales. El gobierno debe asumir sus responsabilidades, la secundaria las propias. No nos convertiremos nunca en la enfermería social del fracaso de las políticas sociales del gobierno. ¿Qué es lo que pasa finalmente y que nos alienta sobremanera con este modelo? El estudiante, como ya lo vieron ustedes, ya ha quedado demostrado palmariamente, ya
hace responsable de sus propios aprendizajes, de tal manera que él va a trazar su propia biografía escolar por sobre la biografía escolar que le ofrece el Estado Nacional. El modelo, y aquí quedó demostrado, hace énfasis en la comunicación oral, pero también en otras formas de comunicación, porque entendemos que el lenguaje, tal como lo concibe Habermas, permite interacciones comunicativas que en el fondo constituyen la educación. El hombre aprende a partir de interacciones comunicativas. Quiero entonces subrayar en este momento mi admiración por estos jóvenes, algunos casi niños, que nos han demostrado cómo las cosas pueden ser de otra manera, sin demagogia y con una demostración clara de sus capacidades. Nuestra escuela no está hecha para competir con nadie, ni tampoco está hecha para compararse con ninguna otra. Lo que haga la telesecundaria, la secundaria general o la técnica es su responsabilidad y tienen que responder por ello. Lo que hagamos nosotros es nuestra responsabilidad y por ello responder. Muchas gracias.